Nuestro querido compañero Iván Ruiz, atención banda. La banda en atención, señor Julio Clemente. Nuestro productor Iván Ruiz se encuentra en asignación especial desde el Ministerio de Obras Públicas. En breve estaremos haciendo contacto con él, porque allí se va a resaltar la labor de los miembros destacados en esta institución. Hay que incentivar las cosas buenas. Estamos viendo imágenes en este momento en vivo. Esas imágenes son en vivo de el Ministerio de Obras Públicas, miembros sobresalientes de esta institución, los que están cumpliendo con la labor que se les encomienda de manera directa. El compromiso con nuestra sociedad de servir, y se está estimulando las buenas acciones. En breve estaremos haciendo ese contacto directo con nuestro productor Iván Ruiz, que nos va a dar más detalles sobre el mismo. Estamos en vivo ya con él. Vamos a la intervención. Adelante, Iván, buenas tardes. De seguridad impidieron que una joven se lanzara al mar en la autopista 30 de mayo. Está realizando el reconocimiento a los miembros de COMIPOL, la Comisión Militar y Policial, que está destacada en las diversas carreteras y autovías de República Dominicana por la labor y el buen desempeño que ha mostrado en sus funciones. Junto con el 911, que ha sido una de las grandes propuestas de solución social de este gobierno, otra de las instituciones que más valoración tiene es ese tema de asistencia vial de obras públicas. Es un asunto, mira, y no se le ha hecho publicidad en sí, ni que intensa, ni con relaciones públicas. Es que la gente lo dice por el servicio que recibe cada día. Es un asunto, uno lo tiene prácticamente como de esos países de primer nivel, que tú te quedas en la carretera y a veces sin tú llamarlo se te aparece una unidad de asistencia. Inmediatamente. Yo he sido, mira, yo puedo dar fe y testimonio de ese servicio. Y esas personas que están ahí, ese joven que están ahí en este momento reconociendo, es parte de la patrulla de oficiales que estuvo recientemente aquí en el programa, que salvaron a una joven de lanzarse a las aguas del Mar Caribe en la avenida George Washington. De verdad que resaltar la buena labor y el buen desempeño de estos agentes es muy positivo, porque incentiva a que ellos continúen dando lo mejor de sí en bienestar de la colectividad y de la institución que representan. Yo he sido testigo de excepción de lo que ellos son capaces de hacer por el ciudadano. Me pasó en una ocasión, queridos compañeros, en la carretera de Samaná, donde uno de los vehículos en lo que andaba pues tuvo un desperfecto mecánico. Inmediatamente, no pasaron 5 minutos, fueron y nos asistieron. Corrigieron el problema y no aceptaron un solo centavo que se le estaba ofreciendo allí como forma de gratificación, porque el dominicano es así. A manera de gratificación no aceptaron, ni siquiera dijeron que ellos tenían que darle absolutamente nada, que no era necesario. Y es bueno que nosotros resaltemos estas buenas acciones por parte de los miembros de esta comisión militar y policial, que día a día dan un servicio loable, un servicio a la altura de las circunstancias, como la ciudadanía dominicana se lo merece. Hasta Grimer no. Yo fui que presenté el caso aquí, que es diferente. No es hasta, es que fui yo que presenté la noticia aquí en el programa. Julio, Gray, debo dar un testimonio parecido al tuyo. Tengo un sobrino que es ejecutivo de hotelería en Punta Cana. Las otras noches venía de Punta Cana alrededor de las 9 de la noche y se encontró con un camión sin luces que proporcionó y produjo un accidente entre 10 vehículos. En menos de 10 minutos llegaron 4 unidades. Pero refiriéndome a lo del 911 que menciona nuestro querido compañero y hermano Gray, en Sánchez Piantini, las torres ahora están acostumbradas a hacer sus áreas sociales sin protección, sin aislamiento. Yo particularmente llamé al 911 porque en uno de los edificios tenía un escándalo hasta más no poder a las 3 de la mañana. Sonando el teléfono, ahí estaba el 911. Dentro del edificio que yo vivo, se puso mal a una señora que lamentablemente falleció. Se llamó y a los 10 minutos estaba una unidad completa dándole los primeros auxilios. O sea que es un gran logro, tanto el de carretera como el del 911. Mira, hay que destacar la labor. Pero Julio, perdón, una pregunta. Ministro, ¿solo están reconociendo a esos o a más miembros? Al cuerpo, sí. Hay que destacar la labor que ha desempeñado el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que ha puesto todo el énfasis para que esta entidad a la cual ellos representan pues le dé el servicio al ciudadano de manera efectiva y en excelencia. Felicitar a Félix José también, que es el encargado de esta institución y quien vela día por día para que
nosotros, los que transitamos por las diversas carreteras del país, nos sintamos seguros y confiados de que nada nos va a ocurrir y ante una eventualidad estaremos respaldados por esta comisión militar y policial que tiene el Ministerio de Obras Públicas al servicio de la ciudadanía. Aquí no es metálico, Luis. Sí, yo quisiera decir algo. Si bien hoy estamos premiando a dos de nuestros soldados, a dos de nuestros servidores y haciendo un reconocimiento al coronel Félix José, realmente en ellos estamos reconociendo, y así queremos dejar constancia, a los más de 3.000 hombres que componen los servicios de asistencia vial. Quisiéramos reconocerles a todos ellos que 24/7 están al servicio de la población. Pero como ustedes saben, es imposible estar haciendo ese reconocimiento a todos en este momento. Aprovechamos un hecho que resaltó la labor de dos de nuestros servidores al salvar nueva vez una vida, y en ello nosotros queremos dejar nuestra felicitación, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los servidores de la Comipor y todos los que conforman los servicios de RT Vial. Así que muchas gracias a todos por apoyarnos con su asistencia en este humilde evento, y ahora creo que vamos a pasar a disfrutar de un cóctel y algunas picaderitas, pues ya son las 12. Muchas gracias.